Tenemos un invitado muy conocido en las redes y que nos va a hablar de lo que es Eres RD. Vamos primero a decir qué es lo que es Eres, pero después nuestro invitado me va a ayudar, no a mí, sino a que el país conozca un aspecto de la historia contemporánea que mucha gente no tiene la menor idea de lo que aquí ocurrió después del 30 de mayo del 61. Le damos la bienvenida al doctor Alberto Fiallo. Doctor, ¿qué es Eres RD? Eres RD, primero gracias. La verdad que me da mucho gusto compartir con este equipo, pero sobre todo con usted. Y si me permite, usted se pasa el programa haciendo análisis, pero sobre todo también hace muchas anécdotas, y poca gente hace anécdotas de usted. Entonces yo sí quería contarle y también de alguna forma agradecerle en primera generación, ¿verdad?, el apoyo que le dio a mi padre cuando estaba estudiando medicina y el hecho de haberle ayudado a tener su primer maletín de médico, ¿no? O sea que yo quería decir eso en el aire y también agradecerle, doctor. Bueno, es el espacio de reflexión para el empoderamiento social en la República Dominicana. Es una ONG que pretende trabajar todo el tema de empoderamiento ciudadano. Y tiene una línea que es Eres Derechos, que organiza un evento que es el que venimos a promover, que se llama la Jornada de Actualización del Derecho. Esa fundación es parte de lo que conocemos como sociedad civil. Sí, por supuesto. La sociedad civil. ¿Eso es parte de la subdivisión de participación ciudadana? No, doctor. No. No. Nada que ver con participación ciudadana. Es decir, una organización de la sociedad civil. Correctamente. Que consiste en empoderamiento ciudadano. Correctamente. Empoderar bien a los ciudadanos en sus derechos. Como usted ya sabe y mencionó, ya tenemos un tiempo en las redes y en los medios de comunicación promoviendo información y educación en derechos. Entonces la idea es eso. La idea es que podamos utilizar esta plataforma para promover derechos y sobre todo los mecanismos para hacerlos valer. Entonces, y en eso, el derecho constitucional es vital. Por supuesto. De hecho, es la madre. Lo que valida el empoderamiento y la ciudadanía activa, definitivamente. De hecho, a partir de esta Constitución de 2010, tenemos una Constitución más preocupada. ¿Quién fundó Eres aquí? Lo fundó principalmente nuestra familia. ¿Perdón? Principalmente nuestra familia, la familia Fiallo. Ah, pero no es un organismo internacional. No, por supuesto que no. Ah, es local. No. Es local, es una ONG local. Entonces, ahí está su amigo el doctor Fiallo como presidente y están los miembros de nuestra familia, hasta que obviamente nos ampliemos y podamos independientemente incluir de más eso, personas. Usted ejerce el derecho constitucional. Por supuesto. Bien. Quería tomarme un momentito porque en estos días nosotros hemos hecho algunos comentarios que tienen que ver con la historia reciente. De esos comentarios nosotros decíamos, Manolo Tavares Justo es una de las figuras más limpias, transparentes, digo, una figura política bonita, buena, en todo sentido. Potable. Porque no tiene tachas. Y las dos, los movimientos que han venido aquí armados como guerrillas, no han tenido los mismos objetivos y no terminaron bien. El 14 de junio, Manaclas y Caracoles. Hemos juzgado a los líderes con juicio de valores aquí. Pero aquí hubo un fenómeno de que durante el régimen de Trujillo hubo una oposición que Trujillo le dijo a principio, o te sumas o te vas. Y si conspiras, lo mataba. Es decir, eran las tres opciones del opositor de Trujillo. La mayoría de los intelectuales se sumaron. Unos pocos se fueron al exilio.
Nosotros lo que estaba Jiménez Grullón, Juan Bosch, los Velázquez, etcétera. Correcto. Y hubo otro grupo que se dedicaron más a conspirar contra el régimen, porque vieron que era la única forma, y los eliminaron. Pero hubo una cuarta opción, que fue el enroscarse. Y tenemos dos ejemplos. Un señor de apellido Franco en Santiago se trancó en su casa, enemigo de Trujillo, pero no hizo ninguna acción. Pero ese retiro voluntario de él de la vida pública se leyó bien. El papá de Moisés Franco, sí, se quedó en Santiago. Y es el famoso autor del cuento de que una vez él se encontraba en ese balconcete que tienen algunas casas de primer piso, la gente se... Y había un señor que estaba pasándole mucho por la puerta. Y le dijo, hágame el favor, ¿a usted se le perdió algo por aquí? Dice, sí, se me perdió una muchachita y la estoy buscando. Dice, por casualidad se llama Libertad. Y se hizo famosa la frase, que fue el único acto público que se supo que hizo. Pero hubo otra persona, médico, que decidió trabajar para una empresa como médico, y nosotros lo recordamos, tú hablaste del maletín de Albertico, de un pequeño maletín visitando pacientes en Ciudad Nueva, sí, y visitando los batelles de los bichines. Viriato Alberto. Fiallo Rodríguez. Viriato Alberto Fiallo Rodríguez. Correcto. Que al morir Trujillo se funda la Unión Cívica y él es el presidente de Correcto. Unión Cívica Nacional con, como movimiento inicialmente como movimiento cívico no, era no partidista. No era partido. Correcto, movimiento cívico no partidista. Pero el doctor Fiallo había que hay que reconocer que no era un político de esos que andaba con Marx y Engels en el bolsillo, no, era médico. Pero él tenía un hermano, y ese hermano era un abogado, que junto con Ángel Severo Cabral, correcto, formaron un dueto de profesionales del derecho que existían cuando Trujillo, pero que no participaron en política, y que esa persona era como el ideólogo de todo eso, ellos dos. Correcto. Que se llamaba José Antinoe Fiallo. No, Antinoe Fiallo Rodríguez. Correcto. Padre de José Antinoe Fiallo y de Alberto Rodríguez. Un abogado y un médico. Resulta que como el Consejo de Estado fue clasificado como un órgano de la Unión Cívica Nacional, el golpe se le achacó a los cívicos y los PRDistas satanizaron a la Unión Cívica a un grado que la gente pensó que ser cívico era lo peor. Sin embargo, yo entiendo que el movimiento patriótico Unión Cívica Nacional sentó un precedente. Y quiero decirte que además del maletín, nosotros fuimos oradores del primer mitin de Unión Cívica. Ahora, el del Basta Ya. En el Parque Enriquillo. El del Basta Ya. Habló ante Viriato Fiallo, José Aníbal Sánchez Fernández, un abogado César de Castro y un representante de la Federación de Estudiantes Dominicanos, porque el que iba era Tony Isa. Y en esos momentos había un movimiento violento en la calle que estaban dispuestos a desalojar ese mitin y Tony no habló. Entonces,
la federación no designó a él. Así que eso fue una militancia efímera. Quería decirte eso. Luego de partido ya hay muchas cosas que hablar. También quiero decirte que vi y veo regularmente que José Antinoe parece, y Albertico parece, que luego de que Bosch fundara el PLD, parece que ellos se afiliaron a ese partido. Sí, por supuesto. Pero nunca al PRD. Nunca. Nunca al PRD. Nunca. Dime, José Antinoe y Alberto, ¿qué hacen? Bueno, mi tío José Antinoe, siempre, digamos que académico, recuerda que fue de los principales promotores del CU, del Colegio Universitario, en la UAS, y actualmente también, ahora él es formador de formadores, es decir, en INTEC hay un programa de formación de maestros y él está ejerciendo, como siempre, la docencia. Y mi padre actualmente está apoyándonos en ERES, en la conformación, sobre todo en su área que es salud. Recuerda que tuvo... Pero él tuvo también dirigiendo lo que tenía de FIYO, ¿verdad? Algo de la seguridad social. Él estuvo como asesor médico del Poder Ejecutivo, estuvo como director de Copresida. Exacto. Jugó un papel importante en la reforma de salud porque fue el director de la Comisión de Reforma del Sector Salud. O sea que él tiene algunos 42 años dedicados a la salud pública, que fue lo que estudió, como usted sabe. Hizo bien, tanto en Chile como en Venezuela. Y fuera de ERES, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico al ejercicio del derecho. Yo tengo una oficina de abogados. ¿Tú eres docente? ¿Tú das clases? Y también soy docente. ¿En dónde? En Pucamaima, en la Escuela Nacional de la Judicatura y en UNIBE. Estoy dando derecho constitucional. Yo combino dos amores, porque también fui consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos por 4 años y eso me dio un expertise en impuestos. Entonces estoy tanto dando clases como tributario como de constitucional. Alberto, el derecho constitucional. Doctor, perdón, rara vez lo interrumpen, pero yo creo que no salgamos de ahí. Yo sé que yo vine a promover un evento, pero usted ha tocado una fibra muy sensible. Entonces, si usted quiere, hablamos un poquito más de lo que usted estaba contando, de las familias y del... Sí, doctor. Sí, seguro. ¿Sí? Perfecto. Mi abuelo, como usted bien dijo, era el brazo político, junto con el señor Severo Cabral, el doctor Severo Cabral. Y fue una de las familias que se quedaron en República Dominicana, de las 4 familias que se quedaron en República Dominicana haciendo oposición al régimen. Un poquito más activo de lo que usted definía, porque inclusive mi abuelo jugó un papel importante en la expedición de Cayo Confite. Inclusive mi abuela le bordaba él llevaba dólares a Puerto Rico y mi abuela le bordaba en la corbata. Era un hombre de una elegancia particular. Obviamente está hablando el corazón, ¿verdad? y le bordaba dentro de la corbata, le bordaba los dólares que se llevaba para Puerto Rico. O sea que fueron un poquito más activos y, como usted recordará, por eso se tuvieron que refugiar en la Embajada de Colombia en República Dominicana en un momento, la familia completa, que de hecho ahí hay una anécdota interesantísima, porque los calíes comenzaron a rodear el hospital. Y el que era embajador norteamericano en ese momento llegó a la sala del hospital y puso la bandera norteamericana. Como quien dice, quien pasa por aquí está invadiendo suelo norteamericano. Está en territorio americano. Y usted recordará también que en ese momento tumultuoso en el que muere Trujillo, el presidente Betancourt se lleva a mi abuelo como cónsul honorario en Venezuela un poquito para proteger la vida. O sea que ellos fueron un poquito más activos en la oposición y evidentemente eran opuestos al régimen. Mi abuelo tuvo 30 años sin poder trabajar, 13 veces preso. Y tío Viriato sí consiguió como usted bien dijo, en el Batey de los Vicini, sí ahí podía trabajar. Es decir, él cuidaba a los haitianos que venían a la Zafra, desde el punto de vista médico. En los Bateyes. En los Bateyes. Fue el único lugar, y yo creo que la única familia que tuvo la gallardía de contratar a una persona opuesta al régimen. ¿Por qué? Y aquí ya viene un poquito del morbo, un poquito del... ¿Por qué no matan a los fiallos? José Almoina escribió un libro que le costó la vida, evidentemente, bajo el nombre de Gregorio Bustamante, Una satrapía en el Caribe, y él escribe un libro que se me parece un poco a los libros de, obviamente guardando la distancia, de Freddy Aguaviva, que desde el punto, o sea, no pretenden ser una novela literaria, pero tienen tanto contenido narrativo, de hechos, que resulta interesantísimo, que son El banquero del presidente y Todas las posibilidades. Él escribe un libro que se llama Una satrapía en el Caribe y comienza a contar todo esto. Mi abuelo tenía amor con María Martínez. Fue novia de la españolita, en su defensa, cuando ella era bonita. Y
se citan en el cementerio y mi abuelo le dice que él ya estaba en el cementerio. Era el lugar donde se juntaban los novios para hacer besitos. Cosa más rara, ¿verdad? Sí. Bueno, y lo vemos en bueno, el estaban en paz. Estaban en paz. Sí. Exacto. Y le dice que él estaba comprometido con la señorita Margarita Villini, que se iba a casar, que ya iba a dejar. ¿Señorita? Margarita Villini, la que fue su esposa sí. toda la vida. Y ella se envenenó, doctor. Y quien le salva la vida es el doctor Viriato Fiallo. Entonces, lo que se decía era que María Martínez le decía a Trujillo, ten cuidado, la muerte de los Fiallo es muy costosa. Porque eran tres, eran Gilberto, Antinoe y Viriato. Pero además, mi tía Cristina fue la forma, la que educó, la que alfabetizó a Ramfis. Cada vez que no aparecían los Fiallo, la única persona con autoridad por encima de Trujillo para decir dónde estaban los Fiallo presos, era porque tía Cristina llamaba a Ramfis. Y Ramfis averiguaba y decía, mira, están en San Isidro, están en tal lugar. Entonces, digamos que ahí hay muchas anécdotas que pudiéramos poder dedicarle y que son resultan ser sí. interesantes y de nuestra historia. Entonces, Eres. Eres tiene una jornada de actualización del derecho. Y se lo voy a, le voy a mostrar. De Eres quiero ayudar un poquito. Claro. Cuando tú dices empoderamiento, esa palabra es una palabra general de ahora, ¿verdad? Claro. Empoderar. ¿Qué significa? Que cada quien, para juicio, a juicio mío, fue, independientemente de lo que diga la RAE. Sí. Es que el ciudadano tiene una cuota de poder que debe de usar. ¿Es así? Correcto, correcto. Y debe tener conciencia de que tiene poder. Sí. Y ese es el uso de ese poder. Sí. El empoderamiento, sí. Sigue. El empoderamiento, yo lo defino siempre cuando lo explico a los estudiantes, el empoderamiento es un constructo, ¿correcto? Es decir, es un concepto que no es lo mismo para todo el mundo. El empoderamiento se siente. Pero hay rasgos de empoderamiento que sí son objetivos. Es decir, cuando una población sabe que tiene derecho a exigir a una autoridad una orden de allanamiento cuando está en su casa, por ejemplo, cuando una persona sabe que tiene derechos frente a la autoridad, está empoderada. Pero además, cuando sabe que tiene derechos frente a la autoridad y sabe dónde reclamar, está doblemente empoderada. Bien, pero eso ahora choca con algo que a mí me ha preocupado siempre. Cuando tú dices al pueblo, hay que empoderarse, a veces pienso que cuando yo nombro, designo o voto por un ciudadano que me representa a mí en los estamentos de poder, yo estoy delegando ese empoderamiento. Por tanto, si yo lo uso teniendo a ese representante, veo que hay competencia. ¿No es así? Sí, de hecho, usted ha tocado... Si yo digo tú debes ser mi alcalde o tú debes ser mi legislador, pero a la vez yo estoy haciendo uso de ese empoderamiento, dice, bueno, pero hay dualidad de funciones. Sí, de hecho usted ha tocado una fibra muy sensible del sistema de representación en República Dominicana, que tiene problemas o tiene retos en su base, hasta cuestiones tan básicas como por ejemplo todavía tener un Congreso bicameral que responde a una realidad histórica determinada, pero la base de representación, usted tiene un diputado que representa una circunscripción con una cantidad limitada de habitantes, pero tiene un senador que puede representar 2 millones de habitantes como 50 mil. Entonces, que tiene base en la representación, pero sobre todo, que no hemos logrado construir ese lazo, doctor, entre el legislador y el representado. Entonces, eso sí pasa en Estados Unidos. Lo primero que tú haces, el primero que está ahí, desde una cuestión tan básica como cuando se da una muerte trágica, hasta algo tan esencial como pasar una ley, están presentes. Usted lo y ve. Dentro del trabajo de Eres, que es concientizar sobre lo que es empoderamiento, ¿no está también que yo sepa cuando deposito un voto que ese señor yo tengo derecho a exigirle que me represente? Sí, de hecho ya lo hicimos. En las elecciones pasadas tuvimos una iniciativa. Recuerde que esto es un emprendimiento inicialmente familiar. O sea que hay limitación de espacio. Entonces, lo que hicimos fue, yo no sé si tú lo recordarás, Michael, que hicimos una iniciativa que se llama ¿Por qué tú? Yo voto con base. Y escogimos a los candidatos a diputados de la circunscripción número uno, de nuevo, era lo que nos permitía el espacio, y los entrevistamos a todos. Y lo que hacíamos era que le hacíamos preguntas, no solamente de tipo personal para conocerlo, sino también cuál era su posición sobre los principales temas que preocupan a los dominicanos y dominicanas.
Y de hecho se dio una dinámica muy interesante, porque recuerda que estábamos saliendo de pandemia, o sea que lo tuvimos que hacer a través de live. Y mucha gente, la verdad, que le gustó el gesto porque permitía saber por quién estabas votando. Muchas veces vamos a votar porque queremos que el presidente se quede, o queremos que, o creemos en ese partido político, o somos... O quieren salir del otro. O quieren salir del otro. Yo recuerdo un programa de televisión en Santiago, donde estaba preguntando a esa señora muy pintoresca, le preguntaba a un grupo de PRDistas en ese momento, le decía, pero señores, ustedes están aquí quejándose de su alcalde, ¿por qué ustedes votaron por él? Y dice uno de ellos, no, es que el PRDismo es una enfermedad. Entonces, entonces nosotros tenemos que vencer eso. Nosotros tenemos que saber con quién estamos votando, es una persona que representa lo más cercano a lo que nosotros queremos como, como nación. O sea, que yo estoy completamente de acuerdo con usted. ¿Y en cuáles otras áreas se maneja, funciona la fundación? Funciona en salud, con el apoyo del doctor Fial. Funciona, hasta ahora está funcionando en salud y está funcionando en derechos, principalmente. La parte de educación, la estamos tratando de robarle el espacio a mi madre, que está dirigiendo en salud, a ver si nos ayuda a desarrollar esa parte de educación continua. Pero al momento, Michael, estamos haciendo básicamente derecho y salud. Y en los derechos, háblale a la gente de cuáles son esos derechos. Por supuesto. Bueno, esa es la razón de ser de esta jornada que vengo a anunciar. Y quería poner el ejemplo puntual, ya que estábamos hablando de medicina. A ustedes, doctor, obviamente ustedes se actualizan constantemente, inclusive pueden revisar si hay nuevas patologías, si hay nuevos cambios, digamos, en los tratamientos. Pero a ustedes no le cambian la anatomía. Una rodilla sigue siendo una rodilla. Un brazo sigue siendo un brazo. En el derecho, nosotros no cambian toda la anatomía, doctor. El que sabe derecho penal hoy, cuando le aprueben el código penal que se está asomando, tienen que estudiar de nuevo. Ya no sabe derecho penal. Justamente, la fundación, como está preguntando él, tiene alguna vertiente. Número uno, en la parte de salud pueden plantear soluciones al tranque que hay. Segundo, acaba de decir el Tribunal Constitucional que hay más de 54 sentencias que no han sido obedecidas por los diferentes estamentos. No se lleva ejecutada ni gobierno ni sector privado. Y tercero, en el área del empoderamiento, de que el votante conozca a su legislador. Dice, mira, tú vas a ir para eso. Y no al revés, de que no, yo tengo poder absoluto. En esas tres cosas, en este año que queda, ¿en qué ustedes van a insistir? Excelente pregunta. Vámonos un poquito atrás, doctor, a lo del Tribunal Constitucional y sin ánimo de crítica. Lo que pasa es que hay que discutir en una sociedad donde debatimos muy poco, sobre todo los temas más importantes. Y temas tan sensibles como el tema de migración, nos quedamos en el epitelio. Y lo que termina siendo es un ejercicio donde nosotros sacamos lo que sentimos más que lo que pensamos. Entonces, en ese aspecto, yo no creo que sea un... Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene un espacio para reclamar su espacio. Usted no solicita derechos, usted los demanda y los exige. Entonces, que un tribunal diga que no le están cumpliendo su sentencia, hay una falla. Pregúntale a la Suprema Corte Norteamericana que no le ejecuten su sentencia. De hecho, el nacimiento con la sentencia de Marbury... Y eso no está establecido en la ley. Pero es que... Como un régimen de consecuencia a quien no se acoja o aplique esa sentencia. Pero yo te voy a decir algo, ¿no? ¿Quién es el último intérprete de la Constitución? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional te dice que no le están cumpliendo lo que él dice o como él interpreta la Constitución, que no se lo están cumpliendo. Entonces nadie tiene más poder que el Tribunal Constitucional. ¿Y quién de tiene la Constitución. ¿Quién tiene la fuerza para obligarlo a cumplir? Él mismo. Pero él no tiene el poder coercitivo. Él interpreta la Constitución. Bueno, él mismo ya la interpretó. Pero yo, y dijo, eso está mal. Doctor, ¿qué pasó cuando no le estaban cumpliendo la sentencia? Usted me ha metido en un tema. Ay, mi madre. Y saliendo, no, de, aquí, y saliendo de aquí, tú vas a ver todos esos jueces amigos. Cuando la Suprema Corte de Justicia soltaba presos, que estaban cuando Balaguer, y Balaguer, bajo ningún concepto esa gente van a ponerse, que la Suprema sí funciona de Tribunal Constitucional. Sin embargo, no lo obedecía. No, eso no se pueden soltar. Sí, porque era un control... Digamos que era un control concentrado completamente en él. Hoy en día no se puede. Es decir, hoy en día... Pero con ¿quién obliga a cumplir esa sentencia? Pero le voy a responder, doctor, regáleme un segundo. ¿Qué pasaba cuando no le cumplían la sentencia a los tribunales? Se inventaron una figura que se llama astreinte. ¿Qué?
astreinte. El astreinte es una figura en la cual el tribunal dice, ah, no me estás cumpliendo mi sentencia, yo te condeno a una cantidad de dinero por cada día que pasa sin cumplir mi sentencia. Entonces ya el Tribunal Constitucional tiene elementos pretorianos, es decir... Se llama astreinte. Astreinte, se llama el astreinte. De hecho, se desarrolló con la jurisprudencia y ya se ha incluido inclusive en la legislación que permite la ejecución de las sentencias. Entonces, el Tribunal Constitucional debe crear un régimen de responsabilidad para el Estado que no cumple con sus sentencias. ¿Y quién puede hacerlo mejor que ellos? Que son los que interpretan la Constitución. Charles Evan Hughes, usted sabe, fue senador en los Estados Unidos, fue presidente de la Suprema Corte Norteamericana, decía, la Constitución no es lo que ella dice, es lo que nosotros los jueces decimos que ella dice. Entonces, el Tribunal Constitucional no me puede decir a mí, no puede decir a la ciudadanía que no le están ejecutando su sentencia. Está fallando. Pero no solamente eso, sino que ¿qué es un tigre sin garras? Un peluche. Y un tribunal al que no le cumplen la sentencia, ¿qué es? Un peluche. Ya usted sabe el lío que yo me he metido diciendo. Y esa situación que está enfrentando el Tribunal Constitucional, que se está usando como otra instancia en la justicia, es decir, el que pierde en la Suprema le pega la palabra Constitución. Y ahora ¿Qué solución tiene eso? Y ahora es peor. ¿Ah? Y ahora es peor. Ahora es peor, doctor. Ajá. Porque mi posición es que con la entrada en vigencia de la ley de casación, que establece una especie de rito cerciorati, es decir, que autoriza a la Suprema Corte de Justicia decidir qué casos llevar y qué no en base a la figura del interés casacional, ahora todo el mundo lo que hará será, naturalmente, ir al Tribunal Constitucional. Entonces... Sí, porque no todos lo van a casar. Eso es así. Entonces el Tribunal Constitucional tendrá, de nuevo, que buscar una solución que le permita filtrar de inmediato. Entonces yo, ¿cuál sería la propuesta? Que él elabore una decisión en la cual dice cuáles son los criterios para inadmitir. Es decir, hacer mucho más cerrado el embudo que permite entrar de la jurisdicción natural al Tribunal Constitucional. ¿Por qué, doctor? Porque no es verdad que nosotros podemos estar discutiendo un cobro de 1 millón de pesos hasta el Tribunal Constitucional. No es posible que un juez del Tribunal Constitucional se sienta a dedicarle el mismo tiempo, doctor, a decidir un caso en el cual se tiene en juego la igualdad de salario, por ejemplo, de una mujer y un hombre, como a decidir si se aplicó bien o mal el derecho en un cobro de 1 millón de pesos. Alberto, mira, esta presentación lo que ha sido es una agenda para muchos programas que tú podemos planear. Pero no dijimos nada del evento, doctor. Yo quisiera aprovechar, porque no sabía dónde estaba la fundación, estaba escondida. Yo pensaba que estaba pidiendo. No, son muchas cosas. Primero, ¿qué tú opinas de la creación de un Ministerio de Justicia? Y segundo, si tú crees en la independencia actual del Ministerio Público. Procedo. Ok. Primero, el Ministerio de Justicia. A mí me parece que está cargado de las mejores intenciones. Revisé el proyecto. No le veo ningún viso de inconstitucionalidad, como estaba reclamando en algún momento el Colegio de Abogados y algunas expresiones de los partidos políticos y algunos abogados que son a su vez expresiones de partidos políticos. Y me parece que es una idea genial para descongestionar el Ministerio Público. El Ministerio Público no puede estar llevando, doctor, las asociaciones sin fines de lucro. El Ministerio Público no puede estar llevando cuestiones tan básicas como cuidar las cárceles, como el sistema penitenciario. Que, ojo, para que no se dejen confundir, la Constitución dice que el Ministerio Público hace tres cosas. Está a cargo de la investigación penal, está a cargo de todo lo que tiene que ver con el movimiento de la acción pública y el más importante, que si usted me pregunta a mí, yo le digo, fue un error de la Constitución del 2010, le pone en sus manos la formulación e implementación de la política criminal del Estado. Es una locura. ¿De la política? Criminal del Estado. Eso es el Poder Ejecutivo, encarnado en el órgano que se encarga de diseñar la política pública de criminalidad. No el Ministerio Público. El Ministerio Público está para las otras dos cosas. Para investigar y para perseguir, no para elaborar política criminal. Pero no me pregunte de dónde vino ese error en la Constitución del 2010, porque hay muchas teorías.
de quién era el procurador en ese momento, que quería retener, sí, quería tener un poquito más de poder. Eso fue una discusión interna. ¿Pero eso fue una innovación de la Constitución o eso existía ya? Innovación de la Constitución. Porque eso existía ya. No existía ya el Ministerio el Público. Por supuesto, pero la, no ese punto. La Procuraduría General de la República sí, pero no atribuirle la formulación e implementación de la política criminal. Entonces, ese digamos, error en el diseño ha perseguido al Ministerio Público porque le pone a cargo crear políticas públicas. Y esa no es la naturaleza. El Ministerio Público es como lo hemos visto en la película. Fiscaliza, es el que investiga la política pública, pero no la... Implementa, exactamente. O sea, es el que persigue, el que evalúa quién se está portando bien o mal en una sociedad y lo persigue si lo hace mal. Entonces, la idea del Ministerio Público a mí me parece fascinante. Y el poder del Ministerio Público no se detiene ni con el presidente de la República. Por eso es que González Hardy sí tiene que meter preso a Jorge Blanco. Hoy sí, doctor. Hoy sí, todavía el Poder Ejecutivo, aunque el presidente... Yo creo que uno de los pasos que más recordaremos y que más institucionalidad nos ha dado, de hecho, muchísimas de las otras ejecutorias, doctor, pueden pasar desapercibidas, pero haber puesto el Ministerio Público en manos de la doctora Jenny Berenice y la doctora Miriam Germán fue un paso agigantado de institucionalidad. Y los dominicanos tenemos una característica, yo creo en eso, nosotros nos echamos para atrás. Es raro que echemos para atrás. Cuando nosotros llegamos a marchar, bueno, fíjese lo que está pasando en medio ambiente. Nosotros somos tan celosos con el tema del medio ambiente, que desde que hay cualquier cosita, ya nosotros estamos acostumbrados a pelear por el medio ambiente, con la cementera, lo vimos con la cementera, lo estamos viendo ahora con el caso del puerto, donde se suponía que estaba en juego un tema de medio ambiente y manglares. Entonces, yo creo que eso es una parte importante. Ahora, ¿cuál es la discusión rica aquí, doctor? Tenemos que crear un ministerio. ¿No pudiéramos aprovechar para modernizar el Ministerio de Interior y Policía? Tenemos que crear 4 viceministerios más, con una nómina que está sumamente abultada, que es uno de los retos más grandes que vamos a tener a la hora de hablar de pacto fiscal, que es un programa, doctor. ¿Metiste Ministerio de Interior y Policía? No, yo lo que digo es que, ¿tenemos que crear un ministerio o podemos modernizar el Ministerio de Interior? O sea, ¿tú elevarías las funciones que le están dando al nuevo Ministerio de Justicia, tú se las pasarías al Ministerio de Interior y Policía? Sí, por supuesto, y lo modernizamos. Es una estructura que está pensada bajo una lógica arcaica. Y bueno, lo estamos viendo, señores. Esa es la verdad. Entonces, un Ministerio de Interior y Policía que pueda ser el que descarga naturalmente las funciones del Ministerio Público y al mismo tiempo cuidamos el tema del tamaño del Estado. Bueno, en el nacimiento de las naciones, en la democracia, habían 2 ministerios solamente, de lo interior y del exterior. Después se fueron multiplicando. Eso es correcto. Bueno, recientemente tenemos un Ministerio de la Vivienda. Entonces, no podemos seguir abultando al Estado Dominicano porque ya es una carga bastante, bastante grande para todos. Entonces, eso sería en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta... Sí, por supuesto, doctor. Pero yo creo que la pregunta, y repito su pregunta fue si hay independencia en el Ministerio Público. ¿Tú crees en esa independencia? Sin embargo, yo sí le voy a decir algo. No podemos pretender pasar de un Ministerio Público totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, pero absurdamente dependiente. Nosotros sabemos que con rarísimas excepciones, como Vigilio Bellor, con el doctor Vigilio Bellor Rosa, por ejemplo, donde hemos tenido procuradores que son realmente lujos, la mayoría ha sido cuadros políticos que hemos tenido ahí. Entonces no podemos pretender que pasar de una dependencia total a una independencia, digamos que en su máxima expresión. Y lo que estamos viendo es lo que yo llamo bromeando los growing pains de los norteamericanos, es decir, los dolores de crecimiento. Nosotros por primera vez teníamos, es un niño, nosotros tenemos un niño, que es nuestro Ministerio Público Independiente. Y ese niño está teniendo dolores de crecimiento. ¿Cuáles son los dolores de crecimiento? Falta de recursos. Hay mucha falta de recursos. Por eso ustedes ven que nosotros quisiéramos, como sociedad, ¿verdad? Y sobre todo después de salir de esa impunidad, de ese nivel de impunidad y de corrupción que sentíamos todos que estaba pasando en la sociedad dominicana, tiene un Ministerio Público que pueda procesar todos los casos. ¿Tú eres de los que crees que un buen sueldo evita la corrupción? ¿O el que es serio es serio aunque le paguen poco? Mire, yo le voy a decir algo, doctor. Mi breve paso por el, digo breve porque fueron 4 años, por el servicio público, me permitió saber, obviamente, en una
entidad bastante sui generis, porque no es el, digamos que la oficina pública común, la Dirección General de Impuestos Internos, me dejó darme cuenta de que hay muchísima gente, doctor, en el servicio público que lo hace y que se nutre. Yo digo bromeando que la mitad de su sueldo es el orgullo de ser patria. Y esto suena romántico. Y obsoleto, sobre todo. Obsoleto, utópico, pero mire, es así, doctor. Es así. Y usted lo ve. Y en el Ministerio Público se ve todavía a mayor escala. Sentirte que estás devolviéndole a la sociedad la confianza en que hay un régimen de consecuencias es algo que te da como 3/4 partes del salario. Entonces, yo creo que un salario justo, un salario competitivo, porque es otra cosa, tú tienes que vivir. Y los compañeros tuyos que se graduaron de la universidad, tú estás siendo fiscal y estás defendiendo el mundo, pero ya ellos tienen su techo y ya tienen vehículos, sí. Y llevan a los hijos a los colegios ante la ausencia de la instrucción pública. Entonces, digo, de una institución pública con niveles aceptables. Entonces, es un reto. Sí, hay que pagarles, no solamente bien, doctor, sino competitivamente. Dijiste que cuando proclamen el nuevo Código Penal, muchos abogados, los que se dedican a derecho penal, van a tener que hacer un cursillo intensivo o quizás hacer la carrera de nuevo. Pero quiero decirte, en el sector médico, nosotros hemos proclamado aquí que la seguridad social se basa en pensiones y en atenciones médicas. Y que el médico no se ha querido tocar, pero que podría ser el gran culpable de permitir que otros sectores incursionaran y estuvieran dirigiendo la salud, que a quien les toca es ser prestador y quien trace la política es el médico, que es el que conoce el problema. Eso es lo que yo creo. Ahora, en el sector del derecho, que tiene ramas como el hombre que se gradúa de abogado, tiene su ejercicio privado, se dedica a ser juez o se dedica al Ministerio Público, que son situaciones totalmente diferentes. En los problemas de justicia que tenemos, ¿son los abogados los principales culpables de lo que está pasando? Esa es una pregunta que tiene muchas respuestas. Yo creo que es un tema ciudadano, doctor. Es decir, no es el abogado, no sería el abogado culpable, sino que es un tema de nuestro sistema educativo. Es decir, nosotros no nos forman desde el colegio a cuestiones tan básicas como el tema ético y el tema valorativo. Y le voy a poner un ejemplo bastante interesante. A mí me toca enseñar derecho tributario y una amiga me llama y me dice que quiere que yo le dé una charla a niños de tercero de primaria de un colegio bilingüe en República Dominicana. Yo le digo, bueno, con muchísimo gusto. Yo nunca me había puesto tan nervioso para explicar algo, porque imagínense explicar algo tan denso y tan complejo como lo impuesto a niños de tercero de primaria. Y cuando yo llego, lo primero que hago es que trato de hacer un ejercicio y le digo, niños, ¿de dónde sale el dinero para hacer las escuelas y los hospitales? Y yo creo que nada más uno se quedó sin levantar la mano. Y cuando yo le pregunto, dígame, ¿de los impuestos? Y saltó uno de atrás, ¿de lo que nos roba el gobierno? Porque ese estaba obviamente adoctrinado por su papá. Esos niños de tercero de primaria, doctor, saben que hay algo que se llama individuo, sociedad, compañía, es decir, comercio e impuestos. Otro programa que está pendiente. Lo que debe saber es... Háblanos del evento. Alberto, háblanos del evento de idea. Claro que sí. Entonces le decía, la necesidad de actualizarnos como abogados viene dado y es muy importante para nuestro ejercicio, como le dije, como usted bien explicaba, el tema del Código Penal, pero no solamente eso, en todas las áreas. Entonces, la idea es poder tener un espacio, esta es la segunda jornada, donde un abogado o abogada pueda saber todo lo que ha ocurrido el año anterior, sobre todo en materia jurisprudencial, es decir, en decisiones de los tribunales que son vinculantes, en las principales áreas de derecho público y derecho privado. Entonces, en esta jornada vamos a tener 5 paneles y 10 conferencias. Y estamos hablando de que vamos a abrir la conferencia con un amigo de ustedes, el doctor Antoliano Peralta,
que nos va a hablar desde la perspectiva del transformador, es decir, cómo desde el Poder Ejecutivo se puede impulsar la actualización del derecho. Pero vamos a tener paneles de derecho bancario, donde vamos a tener a los principales bancos del país. Vamos a tener un panel de tributario, donde vamos a tener el apoyo de Dirección General de Impuestos Internos, específicamente su subdirectora jurídica, y de la Dirección General de Aduanas. Yorlin Vázquez. Yorlin Vázquez, correcto. Y el consultor jurídico de la Dirección General de Aduanas, que muy amablemente Yayo nos prestó. Vamos a tener también derecho penal, Eduardo Núñez, lo que los americanos llaman un rising star, ¿verdad? Una estrella, una nueva estrella en el firmamento de abogados que ustedes han conocido. Eduardo Núñez ha participado en varios, muchachos jóvenes. Yo diría que de todos los que está exponiendo, el más joven. Va a venir Viviana Ribeiro, que nos va a hablar de la perspectiva desde la inversión extranjera de Pro Dominicana. Vamos a tener un panel de derecho inmobiliario, donde vamos a tener al director de registro nacional, director de mesura catastral, y a una jueza del departamento este, que nos va a estar explicando los nuevos reglamentos. Vamos a tener derecho constitucional, obviamente. Vamos a tener a Cristóbal Rodríguez y a Eduardo Jorge, que va a estar moderado por su amigo Servio Tulio Castaños. Pero también vamos a tener ahí un panel. Hay dos paneles que son solo de mujeres, porque la idea fue hacer, obviamente, un ejercicio donde hubiera igual cantidad de mujeres que de hombres, sobre todo en un área que tradicionalmente es capturada por hombres, que es la bibliografía y el ejercicio del derecho, que es el de responsabilidad civil, que va a estar moderado por un hombre, pero van a estar la magistrada Miguelina Ureña y Carmen Luisa Cedeño por ahí. Tenemos también el panel de bancario, donde vamos a tener solo mujeres, y ahí solo mujeres, y va a estar moderado por la autoridad, en este caso. ¿Cuándo es? Es el 29 de marzo, miércoles 29 de marzo, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Dónde y qué tiene que hacer la gente que quiera participar? Son abogados principalmente. Principalmente abogados. Que quieran participar. Tenemos un cupo limitado. Estamos hablando del Hotel El Embajador, como dije, de 8:30 a 6 de la tarde, y deben escribir a mis redes, @AlbertoFiallo, o en la página de la oficina, que es www.fdefeo.bdebueno.sdesapo.com.do. Hay que explicarlo así, porque si no... Entonces ahí pueden perfectamente ver las taquillas y conocer la información sobre el evento. Alberto, gracias. A usted, doctor. Nos vemos. De verdad.